Dios mío, ojalá que todo está bien, ojalá que todo correcto. Vamos a hacerle un unboxing de un silla gamer, silla gaming y de GameMax. Y es por esto es económico y está buena. Unos videos yo saco ahí, me dijeron que está bonito. Y pedimos un tomas por ustedes. Vamos a verle juntitos ahorita, como tenemos experiencia de armar ahorita, no vamos a tener mucha dificultad como otras pedimos. Ahí está la, sus tornillos, ahí va a salirle una llave, ahí está la, su llave, un lado es estrella, otro lado es de hexagonal para completar. Ese es de nuestra espalda, ese es de nuestra espalda. Vamos a disfrutar nuestros juegos. Mientras como me quita de mi hijo, yo voy a comprarme uno. Ahí está. Ahí está. Ese es de bordado. GameMax es bordado, no es desde, ¿cómo se llama? Es un sintético cuero. Aquí es desde dos espacios para el almohado. Y tiene un estilo de idéntico a la de Fórmula 1. De carreras. Este lado es de para sujetar nuestras codos y brazos y no cansamos nosotros. Tacto es de muy pero muy suave. Ahí tenemos la base, sus ruedos, ahí está la su almohada. Ese también es de bordado de GameMax. GameMax, ahí están. Ah, ¿por qué no pusieron ruedos? Otra venía con los ruedos, pero esta vez nosotros debemos poner sus ruedos. Ahí está. Esa es la base, la nuestra base con su tope. Ahí si pueden verle, están de plásticos, si es de buena calidad y no zafa. Ponemos ahí. ¿Qué sorpresa va a sacar? La silla. Y estas. Antes de esta cabezada, esta ponemos aquí este momento. Ahí. Va a ser. Ahí está la para nuestras de soportes. Esa es de otra almohada para la de cabeza. Aquí tenemos estos soportes. Dejamos ahí. Aquí estamos, sacamos la base, esa es de nuestra base, amigos, ahí, ese es de plásticos, viene, ¿eh? Ahí, está al lado, para tapar la suciedad, no se vea los tornillos, etcétera, ¿sí? Y está al lado, ese es de abajo de nuestra PC Gamer, ahí tenemos la regulación, ahí, si pueden ver ahí, ahí está su regulación, sí, izquierda, derecha, sí, está ahí, altura, ese es de izquierda, derecha, ese es de más arriba, más abajo, sí, según la parte que está, esta cura de nosotros, ahí está, quitamos esta, ahí quedó, así, es un cuero bien suave, pero no tan, digamos, que es un, ¿cómo se llama?, de esponja, ni tan suave, ni tan duro, por esa razón, mucho tiempo de juego, es de regulación de nuestra espaldera, vamos a indicar ahorita. Y tubo, ahí está su regulación. Si vieran, esa es de su regulación. Ahorita acelera ahí sus tubos. Ahí está. Sus, ¿cómo se llama? De ruedos. 5 dólares tiene, esos son sus tubos para la regulación de altura. Si pueden ver ahí, ahí está, amigos míos, sí, ese es de
que cuando subimos, bajamos y no se vea los tubos, este también está subiendo y bajando. Ahorita esta va a venir aquí. Esta va a ir abajo de nuestro sillo. Esta va a regular su altura, más alto, menos alto. Y esta tubo vamos a poner así. Sí, amigos míos. Sí, con esta vamos a regularla su pistón. Y ahorita voy a ponerle pause, voy a armar y después voy a indicar a ustedes. Listo, mis amigos, después de unos minutos, final abajo hay 4 tornillos, tenemos 2 aquí abajo, una de tapa de plástico que se ve estático, y aquí de total tenemos la, ahorita vamos a tapar las sus de tapas de tornillos, ahí se ve más bonito. Y este es de regular, un ejemplo, dejamos y bajamos, sí. Ahorita para de subirle regulación, es un ya ahí, y ese es de para regular la espalda, este lado. Ya pusimos nuestro colchón de espalda y es de cabecera. Aquí sí podemos un botón subir y bajar, y también podemos moverle con nuestra comunidad, un ejemplo, para poder acomodar la nuestra mouse y nuestro teclado ahí, y desde cuando normalmente 90 centímetros tiene mesa, si podemos utilizar así, o yo quiero más arriba o más abajo, o puedan de, ¿cómo se llama?, de mover de izquierda o derecha, espalda ahí, hasta donde va, mejor me queda aquí. Allí, ya, ahí la espalda está bien suave. No, ese de cuero es muy suave. Único que no me gusta es el piso tan, no tan, digamos que esponjoso. Pero el precio está económico. Ahí sí queda, amigos. Y ruedas es muy buena. No puede comparar con otras genéricos. 5 ruedas y es de grueso. Esta anterior era venía la rueda expuesta, pero poner ruedas, ¿sabes?, solo un clic. Ahí está la sub de bordado, cuerino, pero es acabado y su costura es impecable. Y si pueden verle, ese es de diseño también, es muy futurista. Si ustedes pueden regular esta más arriba, más abajo, está así, sí. Más abajo, ahí, ya, donde sientan, no cómodo, altura, si podemos regular, ya, ahí, quiere más abajo, más arriba toca levantar y sube automáticamente, así, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tornillos, ya está armado la nuestra PC Gamer, me quede aquí, y nada, es imposible. PC Gamer, sean felices, porque 10 tornillos ajustó y me cansó. Y abajo, primer comentario, voy a fijarla, ¿cómo se llama?, el sorteo de PC Gamer de Noche de Gallos TV, de página oficial de Facebook, ahí 9, en punto viernes de la noche, este viernes, primer sorteo, no, ese es de nuestro séptimo sorteo de PC Gamer, nuestros canales generales. Para Noche de Gallos TV, mayo, tenemos la mayo, mes de mayo de 2021, tenemos la Emprende con Turco. Junio, tenemos la otro sorteo de Zigbee, PC Gamer, aquí. Y otra es este Emprende con Turco, mayo. Y cada mes, un combo, un PC Gamer, un teclado, un monitor, ahí vamos a sorteando. Único que yo deseo, gana alguien que verdad que necesita para poder aumentar un granito de arena para los estudios, para la Zoom, para los deberes, y algunas futuras youtubers que nos quieran. Ok, hasta ahora todas las ganadoras no hicieron ni un video. Yo recibí mi dinero, yo recibí mi PC, yo recibí mi monitor, pero no importa, nosotros somos buenas, somos más. Palabra mágica que era, repitan, sean felices. ¿Por qué? Porque lo merecen.